to tell my bros. Tell my bros. Then Usher Raymond let it burn him on. Let burn him on. Hot sauce all the night, I'm rhyming. Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a estar depurando todo esto que está acá atrás. Tengo años que... desde que me moví, yo creo aquí, que ya no he visto ni lo que tengo. Es maquillaje. Voy a estar viendo lo que me va a servir y lo que no, pues desecharlo. Porque tengo bastante rato. Esta es mi área. Esta, ni la limpié porque ahorita se va a hacer un cochinero. Así que es peor de lo que está. Lo de arriba es lo que uso más seguido. Aquí es donde me maquillo. Pero lo de abajo sí, tengo mucho que no lo uso. Estoy nerviosa. Como saben, nos vamos a mover de casa. Entonces creo que ya es momento de comenzar a hacer esto. Tengo nervios, no les miento. Más que nada tristeza de deshacerme de cosas. Más bien como que guardan una memoria, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Miren, aquí tengo compañía y me van a estar haciendo compañía el día de hoy. Tengo este mueble que me lo personalizaron. Si ven que tengo atrás cosas, es porque ya estoy comenzando con mi mudanza. Ya comencé a echar bolsas, ajá, y este tocador, pues recogidito, se ve muy bonito. Me lo hicieron cuando construimos aquí esto. Esa silla pues no la uso porque está súper alta para esto, entonces no la uso. Les voy a enseñar, voy a ser muy vulnerable, no me critiquen. La mitad de esto ni siquiera lo uso. Tengo cosas nuevas, tengo estas pestañas que pues para qué si yo uso extensiones ahorita. Entonces vamos a ver qué hacemos con todo esto. ¿Están listas? O sea, de que hay un despapalle, hay un despapalle. Quiero que entiendan, por favor. ¿En un des? Bueno, así es como yo organizaba mi maquillaje aquí. Ya tengo rato que hago videos y pues antes hacía muchos maquillajes seguido. Ya dejé de hacer tantos, pero miren, vamos a estar escogiendo qué nos llevamos y qué no. Las cosas en polvo duran bastante tiempo, pero lo líquido no. Y estoy viendo ahí mucho polvo ya desbaratado y líquidos. Aquí estos son mis productos del cabello que tengo, que uso en ocasiones. Bobby pins, diademitas. Les digo que aquí la parte de arriba es lo que más uso, así que... uy, pues... ¿qué se cayó? Labiales nuevos. Y de todo un poco. Más labiales. Esto no se supone que eran labiales, pero no sé qué onda. ¿Saben qué? Se puede sacar el cajón. Se pueden sacar, entonces voy a sacarlo y vaciar todo el suelo y luego veo. A los niños les va a gustar esto, sobre todo a la bebé. ¿Vamos de cajón en cajón o qué onda? Voy a apartar dos cajas. Voy a echar aquí lo que no quiero, que pienso que... aquí lo que no quiero, que pienso que es basura. Y aquí lo que sí sirve, pero no va a ser para mí. Este sí sirve, ¿verdad? Yo soy un man. Ok, esto sí quiero. ¿Lo quieres? A ver. A ver, vaciarlos todos aquí. Tú sácalos todos aquí. Tú los ganas. ¿Cómo que basura? Sí, mira, acá está basura. Ah,
Miren esto, están secos. Mira, mi perro. ¿Eso es para el pelo? Para hacer. De hecho, ahí debe de haber una paleta de maquillante. ¿La agarras? Difícil porque hay cosas que definitivamente no ocupo ni abrirlas, como digo, no, esto no, esto no, ni los uso, ni como todos estos productos de las cejas son de como en, ay, no están malos, o sea, sirven. Retiro lo dicho, es que tengo mucho que no se los pongo, por eso no los uso. Oigan, yo no sé por qué tengo unos niños tan trabajadores. Danielito, todos los labiales los quería oler, que para ver si olían echados a perder, porque le decía yo, ya no sirven, y él, a ver a qué huele, y qué huélelos. Y ahí la niña también ahí metichando, agarrando todo, y pues como a veces se acomiden y los dejo, aunque tarde un poquito más de tiempo en hacer las cosas, pero me hacen compañía y sirve que se enseñan y están viendo. Si ven que Danielito todos me los arrima que para que los huela, que para que le explique qué significa que ya no sirven. Y más que nada me estuve deshaciendo de varios productos como líquidos, como labiales, bases de maquillaje. A lo largo del video van a estar viendo ustedes, porque esos se echan a perder más rápido. O sea, los polvos te duran más de 2 años. Y pues depende también, como si no los usaste y los mantuviste, como muchos los puedes desinfectar y los puedes guardar y te duran más. Estuve calando los labiales para ver los colores que me gustaban y otros que no tanto. Y a la hora de comenzar a sacar ya me había arrepentido de todo lo que hice. Dije, ay Dios mío, ¿qué hice? Pero ni modo, aquí seguimos. ¿Vamos a tirar esto? No, espera. Shippy, 1, 2, 3, jump. 1, 2, 3. Esto de aquí. ¿Eso? Yo lo voy a tirar ya. Está haciendo un poquito difícil. A ver, un liquid. Miren, este fue la primera ronda de basura. Esto nuevo. Y están metichándome ahí. Esto lo rescaté, pero ya como ahí voy viendo. Te vas a pintar la nariz. Pues aquí básicamente tengo montones de labiales. Ay, no. Cucarachas. Cuando digo cucarachas son literal cucarachas. ¿Cucarachas de qué? De falsas. A ver. Que compré para Halloween. Para asustar a Daniel un día. No, para Halloween. Oh, la demás. Compré una bolsa en Amazon, miren, de cucarachas. ¿De cucarachas de qué? ¿Te pintaste la nariz? No. Oh, sí. A ver. Labiales, estos son gloss. Y setting sprays que, vamos a ver. Que la verdad, no sé cuánto tiempo tienen ahí ya. ¿Lo quieres esto o no? Ese sí. Mira. ¿Lo quieres? Sí. ¿Saben qué?
espérate, no. De estos yo creo que de listo ninguno sirve más que... más que este. A ver. Danielito, todos échalos a la... ¿basura? To go, ajá. ¿Aquí? Sí. No. ¿Por qué? Uy. Es que esos van en la cara y siento que... se reseca la piel o... Eso sí tienen su tiempo de caducación. Los setting sprays. Yo sé que ya tengo mucho tiempo con esto, ni me acuerdo. Creo que sí, todos sirven. Sí, sí sirven, pero no los quiero. Tengo miedo que la bebé me vaya a echar cosas a la basura que sí quiero. ¿Y si sacamos todo? Va a ser bolas de... Miren, aquí tengo un puño de... que son delineadores. Y aquí aventé unos son para los ojos, pero siento que ya luego los tengo que organizar bien, ¿no? Y estos son labiales, que según yo sí quiero. Esto sí, este sí. Este ya está seco, este tampoco lo quiero. Sí, ese sí, guárdamelo. Este está bien bonito. Este ya tengo mucho, ya está seco. Este sí. Este ya está seco, este sí. Todos estos de... nunca me los puse, como los tenía ahí porque me gustan. Steve Lauder. Sí, esos. Lo que no me está gustando es que la Tiki me está ayudando. Oh, es un gato. Es un perro. Te estás pintando la nariz, Lito. Muchachas, ayúdenme. Por favor. Mírate en el espejo para que te veas. Ok. Pues les diría que este es todo mi maquillaje. Pero no lo es. ¡Ey! Voy a ir a llevarla arriba que la cuide su papá. Para que me deje hacer algo. Porque me vas a revolver todo o me vas a quebrar cosas. No sé ni cómo metí esto ahí. O sea, batallé muchísimo para sacarlos. Me corté. ¡Ey! Estos contenedores son de... ya ni me acuerdo. Pero... espero que acá los pueda poner en un lugar que se vean bonitos, ¿verdad? Como que se vea bonito organizado el maquillaje, las brochas, no sé, todo. A ver si puedo bajarle la cantidad de cosméticos que tengo para que se vea bonito. ¡Ey! ¿Sí o qué? En ella feliz. Dándole en la torre a las cosas de su mamá. Les diría que esto es todo, pero no, tengo una caja ya llena. Ahorita se las enseño también. Yo creo que muchos de estos ya no sirven. Ahorita vamos a ver. Muchachas, me... vamos a pelear. Es súper noche, pero quiero terminar esto porque los días se van y luego no voy a poder hacer nada. Me tomé un pequeño break, fui a tratar de llevar a la niña a ver si se dormía. No se durmió. Bueno, ella está ahorita con Daniel. Voy a tratar de seguir organizando. Quiero tratar de ¿cómo se dice? De deshacerme de más cositas, así que le tengo que echar ganitas, ¿verdad? Voy a sacar mis... otros cajones para básicamente para hacerme sentir mal a mí misma.
me hice un café, así que les digo que es súper noche. Bueno, voy a tratar de quitar lo que es basura a lo que es maquillaje y cosas, ¿verdad? Para que tengamos una idea más o menos de lo que se tiró. Voy a agarrar los primers. Creo que esto va a ser muy fácil porque tengo mucho que no uso ninguno de estos. Pero literal tengo meses que no veo eso. Eso fue fácil. Creo que lo siguiente fácil van a ser las bases de maquillaje. Todo este cajón es de bases. A lo mejor les dejo un poco, ¿no? Para que puedan ver. Ok, les digo que este es mi cajón de bases de maquillaje. Ay, tengo esta de Too Faced, ya está separada. Morphe separada. Tarte separada. Oh, esta me gustaba mucho. Pero en realidad tengo, les digo, muchísimo. Okay. Esta no. Y esta no. Esta no tengo tanto tiempo. De mis favoritas era esta de L'Oreal. Me encantaba. Esta de Mary Kay también me gustaba mucho. Está casi nueva. Esta de Milani también la usaba bastante. Es Cosmetics. Mary Kay. Smashbox. Estas no hace tanto que las tengo aquí. Too Faced. Miren ya cómo está esta. Wet n Wild. Esta es una barra de Tarte. Pero digo, ya tengo. Esta ya está bien flaquita de Smashbox. Mary Kay. O sea, años que no uso Mary Kay. Me siento mejor. Siento que con los niños aquí. Con los niños aquí no me concentraba. Porque ellos, Danielito quiere ayudar, es un amor, listo. Él quiere ayudar en lo que se puede. Pero su mamá necesita concentración, ¿verdad? Este no sé cuánto tiempo tiene aquí. ¿Saben de maquillaje? Las sombras, los labiales, siento que duran un poquito más. Lo que no me gusta y como les digo, no me da miedo tirarlo, son como las bases, porque es lo que, lo primordial, ¿no? Como te lo pones en la cara y a lo mejor te hace una reacción, o a lo mejor no, se te empieza a cuartear, no hace el efecto que debería tener porque ya tiene años ahí. O sea, aquí tengo un montón de correctores. Miren, estos son. Es que hasta ya tengo la casa. Cosas que quiero quedarme. Pestañas nuevas, eso, estrellitas por el cuarto, cargadores, un spoolie, esto lo ocupo aquí. Esto yo creo que ya no sirve. Esto es para corregir, según. Creo que sí. Las uñas también. Un delineador. Cinta para medir. Este otro era correctores en crema. Tengo mucho que no los uso. Más correctores en crema. Esto lo voy a guardar. ¿Qué es esto? Oh, este es mi collar. Lo compré en Walmart y me costó como $80. Así que lo voy a limpiar y me lo voy a colgar en el pescuecín. Cargador. Una paleta. Stencils para hacer como, ¿cómo se dice? Una base. Un sobrecito. Basura, dice corrector. Paleta de correctores de Wet n Wild. ¿Cuánto tendré con este?
mi corrector, máscara de pestañas, mi control, no sé de qué. La vía. Correctores. Covergirl. De MAC. Ay, no. Wet n Wild, creo que no tengo más. Y estas son las toallitas para absorber el aceite de la cara. Otro control, no sé de dónde. Ok, vamos bien. Vamos a... Los voy a regresar aquí, pero voy a ir viendo. Creo que sí saqué varios, ¿no? Lo que sí va a estar interesante es este es un lápiz. ¿Labiales de Mariale? ¿Hace cuántos años estamos hablando? Estos ya no. Estos de Too Faced, Matte Metal. Acá tengo. Estos son labiales nuevos que. Labiales nuevos que me acaban de mandar de Ofra. Entonces los voy a poner ahí. Miren ya dónde va la caja. Estuve calando colores y solamente dejé estos. Siento que son bien poquitos a comparación que estaba lleno el cajón, ¿no? O sea, se ve el fondo. Y todos estos, les decía que todos estos saqué. Creo que son demasiados, está bien. Ahora, los primeros labiales que habíamos escogido, les voy a dar una segunda pasada. Uy, para poder organizar lo que sí son labiales y los delineadores acá. Y ahí me voy a ir poco a poquito. Estos que tengo aquí son como de los que más uso. Bobbi Brown. Este es un gloss, pero no lo uso mucho. Es de MAC. No. Ya. No. Estos están aquí, les digo, por algo, porque los uso más seguido. Thank you.
Miren yo mi mano. Este es otro cajón que uso muy seguido, que es donde guardo como cosas de todos los días. Aquí hay una crema, pero creo que esto ya tiene mucho tiempo. Esta también. Y esto es lo que he rescatado de productos de la ceja. Siempre uso estos de Billion Dollar Brows en el tono Raven. Pero tengo un que otro gel. Este de la marca Refi. No me gustó, pero está bien caro. Lo voy a intentar otra vez. Y estos productos de Ed Cosmetics para las cejas. Estos son delineadores para los ojos de color y así. Este, tengo que limpiar bien esto. ¡Ay, qué miedo! Creo que unos están hasta nuevos. Díganme, ¿cuánto tiempo los puede usar uno y desecharlos? Este está bien bonito. ¡Yo quiero! Los polvos sí los puede usar uno mucho tiempo, ¿no? Este... Estos de Ed Cosmetics no me gustaron. Este de Elf está quebrado. Este es una base. Este ya tengo como 800 años. Este también. Este de Morphe no tiene tanto. Este de Mary Kay. Este también. Este de Jordana no. Mira, este pobre. Yo creo que es el que se desbarató aquí. Oh, este es un brillo bien bonito. Bye. Es momento de... ¿Este dónde va? Brochas mugrosas. De rubores. O sea, miren qué preciosas. Que definitivamente ese no. Estas son pestañas. Ay, ¿sí ven qué hermosos? O sea, este sí ya tiene como 100 años. Ay, qué difícil. Estos de Milani tengo como 200 años. XOXO, ¿quién se acuerda? ¿What? ¿Y el color? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó la bolita? Y aquí nomás hay el espejo. ¿Qué? De Too Faced. Ay, no sé. ¿Deshacerme o no deshacerme? ¿Esto qué es? O sea, estos son rubores. Bye, con todo el dolor de mi corazón. Muchas gracias por el tiempo que pasamos juntos. Este es de Ed Cosmetics. Está básicamente nuevo. Ay, no sé si enfoca. ¿Sí ven? Pero no me gusta el color. De Urban Decay. Tampoco me gusta el color. Dice que este es un... Ay, no enfoca. Es un bronceador de Too Faced. Nunca les entendí el sentido. Como se ven muy bonitos y todo, pero la verdad no. Siento que se ve raro. Ok, creo que nos quedamos con una cantidad decente. Ah. Saqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, más de 17, 18, como, yo creo que como 20 rubores.
Ta-ta-ta-tan. Vienen los iluminadores. ¿Aquí van a salir muchos o no? Tal vez sí, tal vez no. Ah, ya le encajé la uñota. ¿Vieron lo burrada que hice? Ok, iluminadores slash bronceadores. Miren, esos están muy bonitos, pero las crías les han metido los dedotes. Este no. Como tampoco quiero llevarme cosas que estén así, como porque tengo muchos. Entonces, ¿para qué voy a usar los que están como dañados? ¿Me explico? Teniendo más. Ay. A ver. Creo que con estas paletas tengo demasiado. Eso de Anastasia de Huda Beauty. Ok, nada más me quedé con estos iluminadores y no he acomodado las cajas para atrás porque, miren, ejemplo, tengo esta caja, bueno, no es caja, es una canastita que voy poniendo como maquillaje que uso. Ay, espérenme, me siento, no puedo. Ok, maquillaje que uso seguido y como limpio y trato de rotarlo. Entonces lo pongo así en canastas y luego agarro de otro para poder usarlo. Y esto es lo que he usado las últimas semanas. Así que voy a tratar de como organizarlo donde va. Y pues nada, tirar lo que ya no quiero de aquí. Y tengo otra canasta muy grande que era la que usaba hace como unos 2 meses. Ay, ay Dios. Ok, me voy a sentar y voy a separar eso. Ya me puse una caja extra. Voy a escoger pestañas también. Y estas son... ¿Esa ni la he escogido? Sí. No. Puse una caja porque ya se llenó esta. Esto es lo que me voy a deshacer de ellos. Entonces, creo que voy bien, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, estoy sacando muchísimas cosas, creo yo. Ay. Ya está, tos me dio. Tengo esta paleta de Tarte. Ni la uso, la verdad. Esta de estos correctores ya... Creo que ya me sirvió suficiente. Hasta luego. Esta está hermosa. Pumpkin Spice. Este es de Pixie. Casi no lo he usado. Frankie Rose, hasta luego. Las paletas de sombras, no creo que voy a estar vestiendo de ninguna. Desde ahorita les digo. ¿Dónde están los labiales? Todos estos van por allá. Estos no. Ah, esto no. Este es un polvo. Este es un... Este es dramático. Este polvo lo he usado, como no tienen idea, miren. Gracias. Muchas gracias. Este de Sigma, no. Lo usé el otro día, pero ya. Fue mucho. Esta paleta me encanta. Este polvo de Milani. Creo que no. Ay. Labiales. Nomás creo que ya. Polvo de Bisú. ¿O de qué marca es? Sí. Too Faced. Este es un corrector. Creo que ya. También. Gracias. 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 Miren, ya lo que avancé. Voy a revisar estos que son puros como glitters y sombras también. Truth, which we never did it. 24 steps, yeah, you better not step. Knew that
Ok, todo lo que estaba aquí lo pasé a esto porque pues tengo que desocupar estos, ¿verdad? Estos no me acuerdo dónde los compré. Si encuentro los enlaces, se los dejo abajo. Esto es un rosario. Oh, oh, momento de los, ¿qué son? ¿Bronceadores? Ya vi unos que no. Estos ya tengo años. Esto tampoco. Esto no creo que va aquí. Esto está nuevo. Esta paleta me gustaba mucho, pero les salen. Ya no tiene. Se nota que me gustaba, ¿verdad? Estos también me gustaban mucho. Pero ya, gracias. Esto también ya. ¿Lo llevo? ¿Sí lo vamos a llenar o no? ¿Qué lugar? Esta se me hace bonita, pero la verdad nunca puedo hacerme un maquillaje completo con esto. Porque están como muy claritos los tonos para mí. Esta es la marca Pur. Eso sí, soy picky para los colores. ¿Ustedes creen? Ok, me quedé con estos nada más. Saqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, ¿o qué? Tengo miedo a abrir estas paletas. Bueno, como quiera, a lo mejor sí me voy a tener que deshacer de una que otra. Pero esta me gustaba mucho, pero sí ya. Miren, me encontré. Esta es la paleta que uso todos los días de, es de Frankie Rose. Y pues creo que ya le voy a dar el fin. Porque nada más uso los mismos colores. Teniendo más, voy a usar las demás. Así que gracias y nos vemos. Esta es una paleta de Ofra. Y las voy a estar metiendo donde son los rubores. Miren, como tengo esta de Pekka también. Oh, déjenla abajo. Es tipo rubor, iluminador, pero yo creo que aquí. Y voy, si voy encontrando cosas, las voy a ir metiendo en sus respectivos lugares. Amada. Miren, ¿ustedes creen? Con esta comencé, fue mi primeritita paleta de marca que compré. Esta, porque estaba chiquita y no estaba tan cara. Pero por alguna razón, díganme que no soy la única. Los productos de estos de Naked se hacen pegajosos el empaque. ¿Por qué? Hasta luego, gracias. Hoy está bien pegajosa. Definitivamente pensé que no, pero creo que sí voy a estarme deshaciendo de varias cosas porque no había visto. Hay muchas que no, ya no uso. Esta no sé por qué no la he usado. Miren qué preciosa está. Es de Too Faced. Trae iluminador, bronceador, rubor y tonos. ¿Sí ven? Todo en uno. Esta la voy a dejar ahí a la mano para comenzarla a usar. Es como tipo de Navidad. A ver. Too Faced tiene los más lindos empaques. ¡Oh! ¿Y sí ven? ¡Qué preciosa! Creo que estaba acá. Sí me gusta. The Beauty Creations. A ver. ¿Se acuerdan? No, siento que no la uso. No me gustaba tanto. Estas sí me gustan. Las de... Tengo varias de estas de Too Faced. Ya puse. Pixi también. Oh, miren qué hermosos colores. Studio Makeup on the Go. Antes usaba mucho esta. ¿Por qué estoy sacando las que usaba tanto? Yo creo que parece porque las usaba lo suficiente. Miren estas, qué bonitos colores. Para el verano. Ya quiero hacer colores locachones. ¿Qué marca es esta? No. ColourPop. Sí. No. Otra de Studio Makeup on the Go. Ya llovió. Miren esta de Morphe. Toda despedazada la pobre. Morphe y Jekyll and Hyde. ¿Cuántos años tendré esa? Acá tengo más de Morphe. Ay. ¿Qué hago? No, les digo que lo que está roto no me lo quiero llevar. Estas están chidas. Wow, wow.
creo que tampoco me voy a llevar eso. Ya llevo, saqué dos de Morphe, 2, 3, 4, 5. Saqué esta de Tarte, 6, 7, 8, 9, 10. Y las que faltan. En serio, esto me caía bien gordo lo que hacían las marcas. Hacían una paleta con 4 colores. ¿Cómo por qué? Ay, hasta me pegué. ¿Cómo por qué nomás 4 colores? El chiste es que tengas muchos colores de dónde escoger, como así. Que puedas usar, ¿no? 2 mensos colores y ya. O como así. Como si van a ser poquitos, que sean así, de bonitos. A ver qué paleta es esta. Estos es una Sea Palette de Morphe, pero si no me equivoco, los colores son de Makeup Geek. ¿Se acuerdan? Cómo se usaban, y estos son de Mary Kay. Esto eran los meros moles. Ok, bye. Acá está otra paleta sin sentido. Bueno, se sacan los colores también. Oigan, tengo que confesarles que tengo... Ay, dejen abrir espacio para pasar. Tengo esta otra caja llena de maquillaje. No me acuerdo ni cuándo la aparté para acá. Está mucho, está nuevo y en su caja, miren. Así que voy a revisarlo. Uñas de toro. Ya llené otra vez esta caja. De Anastasia, Fenty, Sephora, Maven Beauty, ¿quién se acuerda? Maven Beauty. De Gerard Cosmetics. Ya manché mis chanclitas de estar sentada Ya me cansé. Son las 3 de la mañana y yo todavía estoy aquí. Ya me manché el pantalón, las chanclas. Pero ya esculqué todos mis rincones de maquillaje. Y esto. Yeah, bitch. The only thing we had to free our mind. Free our mind. Then freeze that verse when we see dollar signs. See dollar signs. See dollar signs. You looking like an easy come up, yeah, bitch. Yeah, bitch. A silver spoon, I know you come from, yeah, bitch. Yeah, bitch. And that's a lifestyle that we never knew. We never knew. Go at a rep. Okay, a esto resumimos lo que acabo de hacer como en 4 horas. Me duele la espalda, muchachas. Esto fue lo que saqué. Maquillaje que no uso, no me gusta. Cambié. No sé, tienes diferentes estilos, gustos. Ya no me gusta, ya no sirve. De todo un poco. Se llenó esa caja y esta otra también. Y esta chiquita. O sea, está súper alta la caja. Y expirado. Algunos no están expirados, pero les digo, ya no lo uso y no le encuentro sentido ya. Como les digo, mucho de esto ya no lo uso y no tiene sentido tenerlo. Nada más me está quitando espacio y no sé, me siento tranquila con lo que dejé.
Estos son todos los delineadores. Por fin los tengo en un solo lugar. Aquí puse las esponjitas. Puros gloss. Pestañas. Highlighters. Muchos, tengo muchos. A lo mejor necesitaría sacar más polvos. Todo lo que tiene que ver con colores, glitters, sombras de ojos. Como colorido. Blush. Labiales. Estaba lleno y le saqué un montón, pero se volvió a llenar. Yo no sé. Tenía muchos. Ustedes vieron todos los que saqué. Y solamente me quedé con estas bases, primers y correctores. Creo que tengo como 6 correctores nada más. 6. Tengo The Naked NARS Urban Decay. ¿O qué es? ¿De qué marca es esto? Naked. Ed Cosmetics y ya, poquitas bases y primers, setting sprays, los que uso nada más. Y ya. Oh. Y bronceadores. Y tengo esta de paletas, pero no me cabe aquí, entonces tengo que encontrar una forma de organizarlo ahí en la casa. Todavía me quedan todas estas cositas que son como de todo un poco. Los delineadores de ojos y de para las cejas. Pero voy a limpiar estos bien y voy a tener allá más o menos un mueble parecido. Y ahí voy a estar organizando eso, como así bien a la mano. Todo esto que un lip balm, una golva para los labios. Miren todo lo que estuve limpiándome las manos. En realidad, me falta mucho todavía, pero en realidad me quedó hasta libre ese cajoncito, ¿sí ven? ¿Qué le meteré ahí? ¿Productos para el cabello, a lo mejor? ¿O las brochas? ¿O como los productos que realmente uso todos los días en lugar de tenerlos en la bolsita, los meto ahí? No sé, a ver cómo me acomodo. O las paletas, ¿verdad? Que me faltan. Ay, pero ya me cansé, muchachas. Ya, voy a pararle. Y estoy orgullosa con todo lo que me deshice y espero que con la ropa me vaya igual. A ver cómo le hacemos. Me cansé. Muchachas, espero y me acompañen a ver cómo va a quedar todo esto allá organizado. Mi plan era dejarlo como que se vea, pero no sé si cabe en el mueble. Creo que no. Pero estuviera chido. A ver cómo le hago. Pues nada, espero y me acompañen y se hayan distraído un ratito conmigo aquí. Les digo, estoy bien cansada. Ni siquiera quiero pensar que tengo que venir mañana otra vez temprano a seguir acá. Seguir organizando esto y acomodando. Tirar la basura y demás. Según yo iba a apartar muchas cosas que iban a servir como para regalar o donar. Pero hay muchas cosas que están como swatch, como les dicen. Pero no me siento cómoda. Porque he visto otras muchachas que han hecho eso. Que regalan maquillaje así y en vez de quedar bien quedan mal. Entonces mejor no. Pues nada, me despido. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. A ver cómo quedó todo. That we would remain friends, but you know that I do not depend on nothing or no one.